La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el alcalde de Écija, David García Hostos, inauguraron ayer el nuevo encauzamiento del arroyo Argamasilla. Se trata de una de las obras más importantes, a la par que complejas, acometidas por la Administración andaluza durante los últimos años. Las obras dieron comienzo a finales del año 2009 y ayer, 6 años después, eran inauguradas de manera oficial. La presidenta de la Junta, a su llegada a la zona en la que el arroyo Argamasilla desemboca en el río Genil, a la altura del Puente de Hierro, era recibida por el alcalde de Écija, David García Hostos, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. A continuación, saludaría al ex alcalde de Écija, Juan Wick, bajo cuyo mandato se iniciaron las obras, al ex alcalde de Cañada Rosal y actual delegado provincial de Medio Ambiente, José Losada, a los representantes de los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Écija, David Delis, de Izquierda Unida, Valle Fernández, de Écija Puede, Mónica Vascón, del Grupo Andalucista, y Silvia Heredia, del Partido Popular. Seguidamente hizo lo propio con los concejales del Gobierno local, José Luis Riego, Verónica Alama, Yolanda Díez, Sergio Gómez, Rosa Parral, Fátima Espinosa y José Antonio Rodríguez. A continuación, la presidenta de la Junta atendería las explicaciones que le ofrecía el director de la obra, Francisco López, en torno a los detalles de construcción y la función para la que está concebido este nuevo encauzamiento del arroyo Argamasilla. La conducción, en concreto, recibe los caudales de otros arroyos próximos, Físico, Barrero, Cabrera, San Cristóbal y Cementerio. Y el objetivo final, naturalmente, es la incorporación de estos caudales al cauce del río Genil, aguas abajo del núcleo urbano de Écija, a la altura del Puente de Hierro. En el acto de inauguración del nuevo encauzamiento, intervino en primer lugar el alcalde de Écija, David García Hostos, que calificaba de histórico el día 3 de febrero para la ciudad de Écija. Buenos días, presidenta, consejero, presidente de Diputación, delegada, compañeros de corporación, autoridades, amigos y amigas. Hoy estamos haciendo historia en nuestra ciudad. Un problema histórico que siempre ha tenido nuestra ciudad han sido las inundaciones. Sabíamos que había que afrontar dos grandes obras públicas importantes. La primera ya se afrontó en su momento, que era hacer la corta del río. Y una segunda, que también era muy importante, era el encauzamiento del arroyo Argamasilla. En el momento de hacer esa obra, se pudo optar por la solución más fácil y quizás la solución más barata y que fuese menos costosa para la Administración, pero una vez más la Junta de Andalucía fue generosa con esta ciudad y apostó por hacer el encauzamiento que no solo encauzaba el río Argamasilla, el arroyo Argamasilla en su entrada a la ciudad, sino que además daba cabida a otros arroyos que también estaban entrando a la ciudad y cuando venían las lluvias nos inundábamos. Yo os quiero dar las gracias desde aquí, en nombre del pueblo de Écija, a la Junta de Andalucía por haber apostado claramente por esta obra. Deben de tener en cuenta que es una obra de más de 34 millones de euros. En un contexto de crisis en que las administraciones públicas han tenido que hacer grandes esfuerzos y quizás dejar grandes inversiones para invertir y apostar por las políticas más destinadas a las personas, pero esta era una obra muy importante porque estábamos hablando de la seguridad de los écijanos y écijanas, que cada vez que venían grandes avenidas de agua y grandes tiempos de lluvia, miraban al cielo y pedían por favor que no lloviera más porque se arriaban. Es un problema histórico que pasa, pero que no nos paramos aquí. Hay otra gran cuestión y mi obligación como alcalde es ponerla sobre la mesa. Hay una presa de San Calixto, que es una obra que está a pocos kilómetros de esta ciudad, que creo que ya daría con casi todo, final a casi todos los problemas de nuestra ciudad. Y hay otra cuestión que también es importante y como alcalde debo de reivindicar, que es la cuestión del mantenimiento de esta gran obra, que es un mantenimiento bastante costoso y que sabemos que tenemos que contar con la colaboración tanto de la Junta como de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Y también, por qué no decirlo, dar las gracias también a nuestra presidenta, porque siempre se acuerda de Écija para todas las cuestiones. Tenemos otra gran reivindicación histórica, que es el hospital para nuestra ciudad. Sabemos que está la Junta de Andalucía y el SAS está trabajando para ello y estoy seguro que pronto tendremos también los écijanos y las écijanas podemos disfrutar de nuestro hospital. Muchas gracias, presidenta, y bienvenida a Écija. Inmediatamente tomaba la palabra la presidenta de la Junta de Andalucía.
Susana Díaz, además de mostrar su satisfacción por la inauguración de esta obra de primer nivel ejecutada por la Junta y cofinanciada, recordemos, por los fondos FEDER de la Unión Europea, anunció también que antes del 31 de marzo de este año regresará a nuestra ciudad para inaugurar, en este caso, el nuevo hospital. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañáis en la mañana de hoy, que como decía el alcalde, es un día importante. Permítanme que empiece recordando a aquellas noches, entonces alcalde Juan Gui, que cuando me llamaba de madrugada a las 4 o las 5 de la mañana ya sabíamos de lo que estábamos hablando, ¿verdad, Juan? Fueron noches muy duras, con miedo por parte de los vecinos, en las que, como bien decía hoy el alcalde, como bien decía David, miraban al cielo y esperaban que no lloviese más. Fueron noches muy desagradables y momentos muy difíciles. Y afortunadamente, la finalización de esta obra le va a dar seguridad a 40.000 habitantes de Écija que la merecen. Les va a dar seguridad con una infraestructura de primer nivel. Comentábamos hace unos minutos con el director de la obra que han sido 34 millones de euros, 34 millones de euros cuya parte de financiación va entre la Junta de Andalucía y los fondos europeos, pero que van a dar sobre todo mucha seguridad, mucha tranquilidad al conjunto de la localidad. Y verán, por ese túnel cabe prácticamente el Guadalquivir dos veces en un cauce normal. Significa que se ha hecho una infraestructura de primer nivel. Y ahora lo que yo sí espero que de manera inmediata se acometa esa inversión por parte del Gobierno de España, que está definida como una inversión prioridad uno por parte del Gobierno de la Nación desde prácticamente hace 10 años y que es fundamental para culminar la seguridad, para culminar, como decía, infraestructuras de primer nivel con la presa de San Calixto. Hemos hecho lo que teníamos que hacer en un momento muy difícil económicamente, en plena crisis económica. Llevar a cabo una infraestructura de este tipo era difícil y era complicado, pero era nuestra responsabilidad y era nuestra obligación. Y a partir de ese momento, como decía, creo que todos vamos a ganar en tranquilidad, en seguridad y en habitabilidad en el municipio de Écija. Y el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía no acaba aquí. Dentro de 6-8 semanas máximo, como tope el 31 de marzo, espero poder volver a Écija, esta vez con el hospital de alta resolución, que va a dar servicio a los municipios de Écija, Cañada, Fuentes de Andalucía y La Luisiana. Hemos hecho otra inversión importante, una inversión de 18 millones de euros. Saben perfectamente que es una de las prioridades que tiene el Gobierno que presido. Creo que nuestra sanidad pública en Andalucía es el orgullo de los andaluces, pero hay que seguir invirtiendo, por un lado recuperando derechos de los profesionales y al mismo tiempo adecuando nuestros equipamientos y nuestras infraestructuras. Y el hospital de Écija, como le conocíamos aquí, como le conocemos aquí, el hospital de alta resolución de Écija, es un compromiso y una reivindicación histórica que, como decía, en 6-8 semanas, una vez termine los trámites que le faltan para la licencia de ocupación y alguna que otra cuestión más de equipamiento, abrirá sus puertas y cumpliremos así también con nuestro compromiso que va en la línea de mejorar la sanidad pública y la atención en todas y cada una de las comarcas de Andalucía. Por eso decía, Écija es una ciudad importante, lo dije en momentos anteriores, en visitas anteriores al municipio. Es importante por su capacidad de arrastre en toda la comarca de la Campiña, es importante en el conjunto de la provincia de Sevilla y va a tener la cercanía, el compromiso y la ayuda por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía para que si le va bien a Écija, estoy convencida también que le va a ir bien a los pueblos del entorno y a la provincia de Sevilla. Y en ese sentido, como decía el alcalde, antes del 31 de marzo nos veremos aquí y podremos también disfrutar abriendo las puertas del Hospital de Alta Resolución, que sustituirá al antiguo hospital y que cumplirá con una reivindicación histórica de los vecinos y de las vecinas de Écija. Muchísimas gracias y ahora procederemos a visitar cómo ha quedado la obra, la infraestructura de primer nivel, como decía, y que da respuesta a una necesidad histórica. Muchas gracias. La presidenta de la Junta en su intervención se ha referido a las conversaciones que mantenía con el anterior alcalde socialista, Juan Wick, bajo cuyo mandato, recordemos, se iniciaban las obras de desvío del cauce del arroyo. Conversaciones en las que Wick le trasladaba su preocupación por los problemas que ocasionaba el arroyo cada vez que se desbordaba.
provocando varias inundaciones muy importantes en distintas zonas del casco urbano de la ciudad en 2010 y en 2013, por citar solo los últimos ejemplos muy presentes en la memoria de todos. Ayer, lógicamente, el exalcalde también se mostraba muy satisfecho por la inauguración de este nuevo encauzamiento. Muy satisfecho y muy orgulloso de esta obra que inició un gobierno socialista y que se ha finalizado después de 6 años. Tengo que deciros que el proyecto de esta obra se inició en el 2006, que han pasado 3 presidentes de la Junta de Andalucía, Manolo Chávez, Pepe Griñán y Susana Díaz, y que ha habido mucho trabajo de mucha gente, mucha ilusión, pero buscando una solución al problema de las inundaciones del arroyo de Argamasilla que fuera definitivo. Y la obra que era definitiva era esta, una obra que ha costado más de 30 millones de euros y que recoge las aguas de 6 arroyos, porque no es el arroyo de Argamasilla, son 6 arroyos los que vierten agua de Écija, y que eliminan la posibilidad de que por los arroyos inunde Écija más. Yo creo que es para que todos los écijanos, sobre todo los de las zonas afectadas, estén felices y orgullosos hoy de que esta obra se haya finalizado. Que no es solamente la obra del arroyo de Argamasilla, es una obra coordinada. Tenemos ahí al lado la depuradora, que en aquella época Écija vertía al río, que eran multas continuamente, costó 5 millones de euros. Cuando fuimos a conectar la obra, resulta que los colectores estaban rotos, 9 millones de euros costó la obra de nuevos colectores, el dique de contención con las estaciones de bombeo y el arroyo. O sea que es una inversión en torno a los 60 o 70 millones de euros que dejan hoy Écija en una situación no tan dramática como la que ha tenido históricamente desde épocas antiguas. La presidenta de la Junta, el alcalde y resto de autoridades pudieron visitar a continuación la obra en un minibús dispuesto para la ocasión, en el que han recorrido la gran tubería de algo más de 3 kilómetros, de los que 1.200 metros corresponden a un tramo de túnel soterrado. La obra de la Argamasilla ha tenido un presupuesto final de 34.152.297 euros. Promovida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha sido construida por la Unión Temporal de Empresas Ferrovial Agromán y GEA21. Esta gran obra, de una gran complejidad técnica, ha generado además unos 150 empleos directos y 65 indirectos. Las obras han consistido en la construcción de una gran tubería de 3 kilómetros y 200 metros, de los cuales, insistimos, 1 kilómetro y 300 metros corresponden a un tramo de túnel soterrado, de grandes dimensiones, ya que tiene 7 metros y medio de ancho por casi 6 metros y medio de alto. La nueva conducción recibe los caudales de los arroyos Argamasilla, Físico, Barrero, Cabrera, San Cristóbal y Cementerio, trasladando el agua hasta incorporarla al cauce del Genil. La naturaleza inestable de los terrenos de la zona hizo necesario incluso un amplio estudio geotécnico por parte del CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento. Además, los fenómenos climatológicos acontecidos durante todo este proceso, como lluvias e inundaciones en 2010 y en 2013, han determinado su prolongación en el tiempo. En el día de ayer se puso, por tanto, punto y final a esta gran obra tan significativa y tan importante para la ciudad de Écija, que servirá para garantizar la seguridad de los écijanos frente a posibles avenidas extraordinarias, atenuando que duda cabe los riesgos en un altísimo porcentaje.